Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Emia. Buenas noches, Abigail, Chulista, Oxiel, así se pronuncia, ¿verdad? ¿O me corrige? Oxiel. Oxiel Buenas Ernesto. noches, sí. Buenas noches. Ok, muy bien. Gracias, Oxiel. Oxiel. Oxiel, gracias, gracias. Sí, es algo raro, pero. Así tenía una compañera que se llama Yaceli, pero el nombre se escribe Jaceli. Y siempre todas las maestras, Jaceli, Yaceli, decía ella. Por eso mejor pregunto cómo si es así la pronunciación, si lo estoy haciendo bien. No, pero en mi caso sí lo dijo bien. Ok, gracias. Melissa, bienvenida. Carla, todos sean bienvenidos. ¿Cómo van? ¿Han practicado lo que estuvimos haciendo el día de ayer? Lo de los nombres de los rangos, nombres de celdas. Intentaron crear nombres de rangos de las diferentes formas de fila superior, derecha, izquierda. Ajá, cuéntenme cómo van sus prácticas. Hola, hola. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el tema. Ya les voy a compartir pantalla para lo que vamos a trabajar este día. Sí, solo comentar que dentro de lo que cabe, pues, bueno, en mi caso yo voy haciendo todo lo posible, pero por cuestiones de trabajo me cuesta un poquito, pero se va avanzando en todo lo que se puede, se va haciendo avances en cuestión de prácticas y cada que se puede, pues se hace, porque mi tiempo es bien limitado y a veces tengo que estar justito a la hora de la clase terminando cualquier cosita de prácticas o de tareas y pues bueno, pero se trata ahí la manera de ir aprendiendo. Sí, de eso se trata. Muy bien, muchas gracias. Porque, bueno, como usted lo dice, todo quiere un gran esfuerzo porque cada quien tiene su rutina, sus cosas que hacer, su trabajo. El trabajo en la casa incluso es algo que nunca termina y se ve como que dice, ah, no hace nada, solo en la casa pasa, pero es un trabajo enorme y necesita tiempo. Entonces, se valora el esfuerzo que ustedes hacen por estar aquí, por estar aprendiendo, porque han tomado una gran decisión, ya el primer paso ya lo dieron. Y ya ven, esta semana ya estamos finalizando la semana 2. Ya prácticamente tenemos un 50% de avance. Ya solamente nos van a quedar 3 semanitas, gracias a Dios. Y pedirles que si van al día, si vamos así como que lección estudiada, práctica resuelta, no perdamos el hilo y si podemos avanzar un poquito más, hagámoslo, no hay ningún problema. Y no se les olvide ir practicando en el tiempo que ustedes puedan, en el poco tiempo que ustedes tengan libre, traten de hacerlo porque una práctica es como nosotros vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir práctica error. Si algo no me funciona, si yo ya tengo la idea de qué quiero hacer, entonces tengo que pensar bien, formular bien la estrategia,
qué función voy a hacer, de qué manera lo quiero hacer, si voy a trabajar con rangos, si quiero insertar filas, columnas, en fin. Solo practicando lo vamos a lograr. Hoy sí, voy a compartir pantalla. Pueden observarla. Desaparece la pantalla ya. Lo que les he compartido. Sí, sí, se aparece, creo. Ok, muchas gracias. Bueno. El objetivo de esta sesión es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Creo que la mayoría ha escuchado estas dos palabras, función y fórmula, y nos ponemos a pensar, bueno, y que no es lo mismo. Incluso a veces creo que así en la clase les he estado hablando de función, luego les hablo de fórmula y ustedes se preguntarán, ¿no es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. La principal diferencia entre una función y una fórmula en Excel o una fórmula de Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado. Mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso tenemos la función suma. Al llamar a la función suma, nosotros, o bueno, más bien Excel ya sabe que lo que va a realizar es sumar todos los valores que estén en el rango que le he marcado. Puedo sumar por rango, así como está en este ejemplo de B3 a B6, o puedo ir sumando valores independientes. En este caso, puedo ir marcando cada uno de los valores desde B3, B4, B5, B6, o incluir a la Z20. Eso es marcar cada una de las celdas, valor por valor. Y la fórmula que tenemos aquí en la pantallita, en la ventanita esta, también inicia con el signo igual. Aquí no hay ninguna diferencia. Las dos inician con la misma. Pero aquí Excel, después de que nosotros introducimos el signo igual, él está esperando que nosotros introduzcamos una función de las que él ya tiene predefinida. Pero cuando no lo hacemos, entonces Excel se va adaptando a lo que nosotros le estamos instruyendo. En medida nosotros vamos agregándole la celda y el tipo de símbolo o operadores aritméticos que va a trabajar. En este caso, le estamos diciendo que nos sume de forma manual de B3 más B4 más B5 más B6. Va a realizar la misma operación, pero aquí nosotros lo estamos haciendo de forma manual, indicándole a Excel que va paso a paso. En esta otra, en la función, ya Excel ya sabe que lo que va a ir a hacer ahí es sumar todo lo que está entre paréntesis dentro del rango o los valores que nosotros hemos marcado. Aquí podemos haber dicho, ah, no, aquí no quiero una suma, sino que quiero una resta. O quiero calcular el promedio de un estudiante, el promedio de ventas. ¿Qué función hemos utilizado nosotros para calcular el promedio? El total de notas. Ajá. ¿Cómo se llama la función? La función para calcular el promedio. Ajá. Igual promedio. Promedio. Esa, así tal cual se llama promedio. Entonces, promedio, ¿qué operación es la que realiza internamente?
vamos a hablar así mejor. Ya identificamos que la función para calcular el promedio de ventas, si lo queremos hacer con una función, es promedio. Pero si no lo queremos hacer mediante la función, ¿qué operaciones vamos a poner en la fórmula? ¿Alguien tiene una idea? ¿Ha calculado así promedios de forma manual? Si no me equivoco, sería sumar todos los datos y dividirlo con el mismo número de datos que utilizó. Muy bien, así sería. Si en este caso tengo 3 notas, entonces primero a Excel le voy a decir que, entre paréntesis, que me sume las celdas donde yo he depositado los valores, los 3 valores que están en mi tabla. Luego de la suma, yo cierro los paréntesis y le voy a indicar a Excel que los divida entre el mismo número de valores que he sumado. En este caso sería entre 3, porque han sido 3 actividades. Y eso lo voy a hacer, lo puedo hacer así de forma manual, introduciéndole nosotros la función, perdón, la fórmula. Permítame. Quedaría igual. B3 más B4 más B5 entre 3. Así lo podemos emplear. Y con la función que se llama promedio, simplemente le decimos igual promedio y entre paréntesis marcamos todo el rango que nosotros queremos evaluar o también celda por celda. Entonces, la característica principal de las funciones y de las fórmulas es que ambas inician por el signo igual. Pero las funciones, cuando nosotros las seleccionamos, Excel ya sabe lo que va a realizar con ellas. En cambio, con la fórmula, Excel está esperando a analizar los diferentes operadores que nosotros estemos introduciendo. Ahora bien, cuando nosotros ya trabajamos con ese tipo de fórmulas y funciones, podemos obtener errores en los datos al momento de que nosotros las introducimos y algo ha fallado o algo no le hemos indicado bien a Excel y Excel no nos entiende. Entonces nos va a devolver un error. Cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. A veces nos puede mandar este mensajito. Hemos encontrado un error en escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla a. Y nos pone el ejemplo. El signo igual a 3. Aquí nos está diciendo que la celda donde nosotros estamos ubicados va a tener como referencia esta celda, el valor que está en ella. Nosotros podemos estar en la A20, pero si por error digitamos igual a 3 y algo más, Excel detecta que está malo, Excel nos puede corregir y nos puede decir, ¿intentaste escribir esto? Si nosotros le damos que sí, entonces Excel nos va a poner esa parte o nos va a cerrar el paréntesis o algo chiquitito que nos haga falta. Pero si ya es algo más grande, Excel no nos va a decir que lo corrijamos, simplemente nos va a mandar otro mensaje. Y aquí abajito, más abajito, por acá, nos da un ejemplo de los errores que podemos obtener. A veces nos puede decir, así como les digo, son cosas sencillas, que lo corrijamos
y otras no. Incluso no nos va a dejar ni cerrar la ventanita porque quiere que lo corrijamos bien. Entonces, para evitar eso, y a veces si no sabemos qué es lo que está mal, borrarlo todo y empezar de nuevo, empezar y tratar de reestructurar lo que estamos haciendo. Tal vez nos faltaba un cierre de comillas, a veces no es coma la que vamos a utilizar para separar los argumentos, sino que es un punto y coma. Bueno, podemos detectar un error sin que nos avise. Dice, podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior izquierda similar a este. A veces nos puede dar un resultado, pero él nos está mandando una alerta de que ahí hay una falla. Y de esa manera, al mandar la alerta, nosotros podemos ir a revisar la fórmula y tratar de analizarla y ver qué es lo que nosotros hemos ingresado mal, que Excel no lo está interpretando. O tal vez tenemos coincidencias ahí muy exactas o algo similar a lo que estamos buscando, pero Excel no está seguro de si eso es lo que usted en realidad quiere. Estos ejemplos nos podemos topar con ellos ya cuando estamos utilizando funciones más avanzadas, funciones de búsqueda combinadas. Ahora bien, errores en los datos. Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro, anteriormente se mostrará un cuadro. Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior, se mostrará un cuadro u otro, siendo el más frecuente el que aparece a continuación. Tenemos este signo y al dar clic sobre él, nos dice error de nombre no válido y nos puede mostrar. Si hacemos clic aquí, una ayuda sobre este error y nos va a abrir una página en la cual nos va a dar una breve indicación de cómo emplear tal vez lo que Excel está interpretando que nosotros le queremos decir. Queremos realizar una suma, por ejemplo, y le estamos haciendo mal, Excel nos va a mostrar una parte de cómo crear sumas en Excel y de cuáles son las formas que podemos emplear. Mostrar pasos de cálculo, omitir el error. Si nosotros creemos que está bien, entonces le podemos dar aquí clic en omitir para que ya no nos esté mandando una alerta. Pero siempre que veamos una alerta, prestemos atención porque tal vez nos puede estar dando el valor que nosotros necesitemos. Pero ¿qué pasa? Si al ingresar más valores o al cambiar el motor de búsqueda, en este caso la celda, el valor buscado, ya no nos va a devolver el valor, nos va a dar ya el error así, tal cual. Tal vez la primera parte sí la encontró y nos mostró el resultado, pero ya cuando decidimos modificar y ya no quiero cambiar lo que estoy buscando, tengo una tabla y, por ejemplo, quiero ver los promedios o las diferentes actividades, las notas que tienen los alumnos, en la actividad 1, en la actividad 2 y de forma individual, tal vez al dar clic en actividad 1 sí me lo muestra, pero al dar clic en ver promedio final de mi estudiante, ahí ya no me va a dar el resultado correcto. Entonces, siempre que veamos ese tipo de alerta, prestémosle atención y tratemos de corregirlo. Ahora bien, tenemos los errores en los datos. Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda esto, almohadilla, texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, estas almohadillas aquí juntitas o símbolos de numeración, estos se van a producir cuando el ancho de la columna no es suficientemente grande y el valor que se está mostrando es bastante amplio y no cabe, por decirlo así. Entonces, lo que vamos a hacer para corregir esta parte es solo cambiar el ancho de la columna.
Tenemos el siguiente, que es almohadilla y valor. Esto es cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como pueden ser sumar texto. Ahora bien, tenemos el otro, que es numeral div 0. Este lo vamos a ver cuando nosotros estemos realizando una división por 0. Nos va a mandar esa alerta, indicándonos tal vez que no hay valor por el cual vamos a estar dividiendo. Si en la casilla donde nosotros hemos indicado a Excel que vamos a estarlo dividiendo por ese valor y esa celda está vacía, nos va a decir esta parte. Pero si la celda tiene un valor, no nos va a devolver el error, sino que nos va a dar el resultado. Tenemos los errores en los datos. Ahora tenemos este de nombre, y este se da cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. Es que nosotros lo hemos escrito mal, lo hemos digitado mal o lo hemos acortado. Ahora bien, tenemos esta, que es almohadilla NA, y este se origina cuando un valor no está disponible para la función o la fórmula, que no se ha encontrado. Tenemos el numeral ref, y este se produce cuando una referencia de celda no es válida. Entonces debemos de indicarle bien a Excel una referencia que sí nos va a devolver un valor. Tenemos num, cuando se escriben valores numéricos no válidos en una función, en una fórmula o función. Tenemos el valor nulo, y este se da cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan. Estos valores probablemente, como les mencionaba hace un ratito, los vamos a poder visualizar ya cuando estemos utilizando ya funciones, incluso en promedio podemos, si no la estructuramos bien, nos van a dar errores, pero nosotros nos topamos más con ellos cuando nosotros ya estamos anidando funciones, el sí, las funciones lógicas, que son las que a veces nos dan un poquito más de tarea, porque esas nos ponen a pensar demasiado. Y tenemos también, en el recorrido por la plataforma, en la aplicación de Excel, les voy a enseñar las diferentes funciones que tenemos disponibles para poder trabajar. Dejaré de compartir pantalla y voy a compartir el video. Ya apagué mi cámara, ahora sí. Compartir sonido. Vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Hoy vamos a estudiar algunas funciones básicas. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda y darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencias. En todo caso, es una fórmula, ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas. Ahora voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir
la función, vamos a colocar igual suma, y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y 3 puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. ¿Cómo sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle? Tenemos este, por ejemplo, dice número 1, punto y coma, número 2, y el número 2 está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número 1 no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función, podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma, y aquí observamos que ya nos aparece no el número 2, sino también el número 3 y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí en todo caso el número o la referencia de C5 y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias, porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es igual suma, damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar, como lo están viendo en pantalla. C4, 2 puntos, C5. Le damos Enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda, aquí el botón Insertar funciones, o también en la siguiente ruta, pestaña Fórmulas, y aquí aparece Insertar función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar, así como también categorías. Aquí tenemos las más recientes, todas, financieras, entre otras. La suma es una función matemática, por lo tanto, podemos encontrarla aquí, suma. Damos clic aquí en aceptar y nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos. Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos y vamos a obtener en esta parte algunas vistas previas. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento, nos va a aparecer otro argumento más porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar. Pero recuerden que no solamente son 255 números, porque podemos sumar conjuntos numéricos, como lo habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, así. Quiere decir que si hacemos esto, no van a ser solo 255, sino más. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos la sumatoria. En cuanto a la resta, no existe ninguna función resta, pero sí podemos utilizarlo con una fórmula. Damos clic en el minuendo menos el sustraendo y le damos Enter. Para la multiplicación, vamos a hacerlo
algo así como lo hacíamos en la suma. Vamos a darle clic en la celda. Vamos a ingresar igual. Luego le damos clic en el número que queremos multiplicar. Y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco, que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación. O también podemos utilizar la función. Pero en este caso no se llama multiplicación, en este caso se llama producto. Hacemos esto y le damos Enter. Y automáticamente tenemos la operación matemática deseada. En la división, al igual que en la resta, no existe como función. Solamente podemos ubicarla como fórmula. Para ello introducimos el símbolo igual, le damos clic al valor del dividendo entre el divisor separado por una pleca, esta pleca inclinada hacia la derecha significa que es una división, le damos enter y ya tenemos el resultado. Recuerda seguir practicando el uso de fórmulas, así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente. Esto te servirá para facilitar tu trabajo. Bueno, estoy compartiendo ya la ventana de Excel. La pueden visualizar. Sí. Bueno, muy bien. Gracias. Okay. Vamos a iniciar. Tenemos aquí que tenemos, bueno, tenemos las operaciones básicas. En este caso, vamos a realizar esta de forma así manual con fórmula. Para ello, siempre vamos a iniciar colocando el signo igual. Luego, lo que, así como nosotros aprendemos a sumar, podemos poner 2 y luego agregarle el signo más y luego digitar el número 3. A veces es así como nosotros también vamos realizando las operaciones en Excel, así como lo aprendimos a hacer en la escuela, así lo tratamos de hacer cuando ya estamos trabajando en Excel en principio. Pero ya luego vemos que si nosotros cambiamos estos valores, la función, aquí perdón, la fórmula no cambia. Y para que esto cambie, lo que nosotros deberíamos de hacer siempre es seleccionar la celda donde están los valores. En este caso voy a borrar el 3 porque ya el otro valor a sumar ya cambió. Entonces, cuando nosotros aplicamos fórmulas y funciones con referencias de celda, la operación se va a volver más dinámica. Porque si ya cambiamos los valores, este es 8, vemos que el resultado ha cambiado. Esto es haciéndolo así de, como fórmula, porque nosotros le estamos diciendo a Excel qué operación va a realizar mediante los símbolos que le vamos introduciendo.
Ahora lo vamos a hacer mediante la función suma. Ingresamos el signo igual y luego le digitamos el nombre y escribimos la palabra suma. Cuando ingresamos suma, se nos despliega un menú con todas las funciones que están relacionadas con suma. En este caso, nosotros vamos a hacer la suma sencilla, la suma básica. Y damos doble clic en suma para abrir paréntesis. Al momento de abrir paréntesis, Excel nos está pidiendo el número 1. En este caso, ¿quién es el número 1 que voy a sumar? C4. C4, muy bien. Ahora, aquí mi función me va indicando los argumentos y también me va indicando cómo lo voy a separar. En mi caso, mi separador es punto y coma. Esto vamos a tenerlo muy en cuenta cuando estemos trabajando, porque si aquí me estuviese pidiendo una coma y yo le pongo punto y coma, me va a generar un error. Entonces, agrego punto y coma para indicarle a Excel que ya terminé de ingresar el segundo valor. La ventaja de Excel es que aquí abajo, en la parte inferior de los argumentos, él nos va poniendo en negrita el argumento por el cual vamos en este momento. Ahora me está pidiendo mi número 2. Y recordemos que como están entre corchetes, ya todos estos demás números los puedo agregar o no, porque esos ya no son obligatorios. Entonces, mi segundo valor a sumar en este caso es 5. Si yo tuviese otro valor más a sumar, punto y coma, y por ejemplo, vamos a sumar este 35. Punto y coma. Perdón, punto y coma. Y seleccionaría el otro 20, el 25 en dado caso quiera realizar la suma. Ahora, simplemente cierro paréntesis y presiono Enter. Y me dio el resultado. Ahora, al darle clic a la celda, él en la barra de fórmulas aquí arriba me está indicando qué es lo que yo he ingresado. Pero si yo quiero ver así bien a detalle, que Excel me ayude a identificar qué celdas son las que están trabajando en esa operación, le doy doble clic. Es decir, que le doy doble clic para activarla. Al momento de activarla, Excel me muestra todas las celdas que están trabajando en esa función de diferente color. Nunca se va a repetir un color. Puede ser que el tono que sea un color verde, pero no va a ser el mismo verde. Van a ir cambiando las tonalidades. Tengo este azul, azul claro, o no sé cómo lo vamos a interpretar, pero tengo este color azul y ese color azul corresponde al número 8. Vemos que la celda está bordeada de ese tono. Después tengo el tono rojo, que es la celda C5. Entonces me bordea de ese color y me la rellena también de ese tono. La C8 corresponde al número 35 y el C9 corresponde al 25. En un dado caso, yo no quiero sumar el 35, entonces corresponde al color morado. Me voy a mi función y así simplemente borro el color morado y le borro también en la otra comilla, porque si yo aquí dejo esta comilla acá y este aquí en blanco sin nada, Excel va a entender que ahí hay un valor nulo, en este caso un valor que puede ser, Excel lo toma como cero. Entonces, como yo no quiero que lo esté tomando ni lo esté interpretando para nada, le voy a quitar una coma y de esa manera solamente le digo a Excel que me va a sumar esto, tres valores. Esto que está ahí. Miren, tengo el número 1, número 2, y ahorita, como estoy acá, entre estas, en el medio de del punto y coma, Excel está esperando un número 3. Miren, ahí está. Entonces, como no hay un número ahí, yo no tengo nada que sumar, entonces lo quito y presiono Enter. Ahora, hagámoslo por rango. Por rango sería seleccionar desde C4 hasta C5.
Estos dos puntos me indican que yo voy a, que yo estoy trabajando con rango. Aquí porque están cerquita, están a la par, entonces no le vemos así tanta, tanta gracia, por decirlo así. Y nos vamos al final del C5 y cerramos los, el, cerramos el paréntesis. Perdón. Presionamos Enter y nota el resultado. Ahora, ¿qué les parece si le asignamos un nombre a este rango para realizar operaciones? ¿Cómo le puedo asignar un nombre a este rango? A este 8 y a este 5. ¿Alguien se recuerda de los pasos para asignar rangos? Para crear nombre a los rangos. Le quiero poner suma a este rango de celdas, al 8 y al 5. ¿Cómo voy a hacer para asignarle nombre a ese rango? ¿Se recuerdan? Hola, hola. La clase de ayer. Selecciona C4 y C5. Ok, gracias. Lo selecciono y ahora ¿qué hago? Se va al nombre de fórmula que está aquí en la esquina de arriba. Al cuadro de nombres. Ah, cuadro de nombres. Ok, muy bien. Y le vamos a poner sumar. Así le vamos a poner y presionamos Enter. Ahora vamos a verificar. Aquí está, sumar, y me está diciendo que son esos dos valores. Ahora, yo quiero el resultado de esos dos en esta celda, en la E8. ¿Cómo puedo hacer para decirle a Excel que me sume ese rango? ¿Cómo le indico eso a Excel? Igual sumar. Igual. Suma. ¿Y ahora? Pone la S o pone suma, ingresa. Ajá. Sumar. Aquí está. Doble clic a sumar. Y mire, me está haciendo referencia al rango que ya tengo. Y ahora simplemente cierro paréntesis y aquí me está mostrando el resultado. Veamos si es verdad. Igual a suma. Pero aquí le voy a indicar, igualmente, mire, selecciona el rango y él lo detecta, que es sumar. Vamos a ver de esta otra forma. Aquí sí, lo está trabajando como casillas independientes y me devuelve el mismo resultado. Si queremos dividir 25 entre 5, entonces igual, signo igual, y seleccionamos la casilla donde está el 25 y presionamos Shift y el número 7 porque ahí se encuentra la diagonal para la división. ¿Entre quién? Entre 5 y selecciono la casilla donde tengo el 5. Ahora bien, vamos a aquí a la pestaña de fórmulas y en pestaña, aquí en la pestaña tengo las diferentes funciones que puedo utilizar. Tengo funciones financieras. Aquí está toda esta lista. Tenemos las funciones lógicas de las cuales les estaba hablando. Y estas funciones lógicas, ustedes ya las pueden empezar a tratar ya en el básico, en el curso de Excel intermedio. Ahí podemos ya trabajar con funciones y de forma anidada. Tenemos las funciones de texto. Tenemos igual, izquierda, extraer, espacios, minúsculas, mayúsculas, repetir, sustituir, texto, valores, valor número. Tenemos los de fecha, que estas nos van a devolver la hora, el año, el día. Fecha, fecha, mes, hora. Y si queremos el hoy,
la fecha de hoy, entonces ponemos igual hoy y en esa celda se nos va a plasmar la fecha. Si queremos mes, minuto, y tenemos las funciones de búsqueda y referencia. En estas funciones es que les mencionaba que podemos ya empezar cuando empezamos a trabajar con ellas, y al inicio nos está costando, nos pueden generar errores. Bueno, en todas las funciones nos van a, si no las digitamos bien, nos van a devolver errores. Pero ya cuando empezamos a más adelante ustedes van a estar trabajando con buscar H, buscar V, coincidir, columna. Y cuando ingresemos mal o seleccionemos incorrectamente un rango, ahí nos vamos a enfrentar con esos errores, los cuales les mencionaba que lo que vamos a hacer es borrar todo, o si ya lo vamos dominando un poquito, evaluar la función, cómo la hemos digitado y ver cuál es el posible error, si es que nos hace falta un paréntesis, no lo hemos separado correctamente por el punto y la coma, o puede ser por coma. Aquí tenemos las otras funciones matemáticas y trigonométricas. Y tenemos más funciones, en este caso, las estadísticas, las de ingeniería, las de cubo, información, ¿ve?, compatibilidad y de web. Y tenemos aquí esta otra de autosuma. Aquí te podemos sacar las operaciones básicas, las que nosotros utilizamos más sencillas. Por ejemplo, si yo tengo, le voy a quitar este signo de más para evitar confusiones y le voy a borrar el resultado. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el número más alto de estos dos, voy a utilizar una función que se llama max. Si yo quiero saber cuál es el valor menor de mi rango, voy a utilizar la función min. Vamos a realizarlo con este ranguito que tenemos aquí pequeño. Vamos a ingresar el signo igual y luego le voy a decir que quiero saber cuál es el número más alto. En este caso, max. Y aquí me aparece maxa, debe max, pero yo quiero el max sencillo. Y le doy doble clic a max. Y max lo que va a hacer es abrir paréntesis, al dar clic en max, lo que se va a hacer es abrir paréntesis y luego me va a pedir el número 1, mire, número 1, y yo quiero el 8. Y luego cuando ya lo he seleccionado, yo tengo que indicarle que ya terminé de seleccionarlo, entonces punto y coma. Al momento de dar punto y coma, él me pide los demás argumentos. En este caso voy a seleccionar el argumento número 2 y voy a cerrar paréntesis. Y presiono la tecla Enter. Como le estoy diciendo que me devuelve el valor máximo, el valor más alto, él me dice que el valor más alto de mi rango es 8. Si yo quiero saber cuál es el valor mínimo, cuál es el valor más pequeño, igual, y le ingreso min. ¿Cuál es el primer valor? Los que voy a estar comparando. Ah, es el 8. La celda donde está el valor de 8. Punto y coma. ¿Qué otro valor? Ah, la celda C5. Porque ahí tengo casualmente el valor de 5 ingresado. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y él me dice que es 5. Si a estos dos valores yo le quiero calcular el promedio, igual, promedio, y selecciono, lo puedo hacer de manera individual o con rango. Y se recuerdan que a ese rango nosotros ya le habíamos puesto nombre, entonces él me lo detecta y me dice, ¿quieres sacar el promedio de este rango sumar? Presiono Enter y aquí me dice el promedio.
el promedio de estas dos notas, ya las sumo y las divido entre dos y me da 6,5. Pero si yo lo quiero hacer manual, ¿qué hago? Igual, abro paréntesis, ¿por qué? Porque yo quiero que primero sume estos dos valores. Una vez que los sume, ahora quiero que los divida. ¿Entre cuánto? Los va a dividir entre dos. Porque son dos valores los que están aquí trabajando, los que estoy operando en este momento. Y presiono Enter. Y me da 6.5, al igual que la función anterior. Vamos a ver aquí otra función que se llama concatenar. Esta, como es de texto, nos podemos ir aquí a la función. Bueno, ya nos ubicamos en la celda donde queremos unir a Juan y a García, el nombre y el apellido. Entonces, en esta celda quiero ese nombre unido sin necesidad de estar haciendo esto. Ya ven que ya cometí el primer error, lo digité mal y me tocó borrarlo. Aparte que cuando empiezo así a trasladar valores, en esta García lo tengo tildado, pero si yo no sé cómo sacar la tilde, lo voy a dejar ahí sin tilde. Entonces, para evitar todo esto y que yo escriba esto así, miren, ya me está trabajando el relleno automático, el relleno inteligente de Excel. Excel detectó que yo lo estaba uniendo. Entonces, cuando en la siguiente celda inicio a escribir Sofía, Excel entiende que yo quiero seguir este rango, este procedimiento, y me lo une automáticamente. Entonces, le doy Enter. Pero a veces, esta opción no está así como que habilitada. Usted se va a matar escribiendo y digitando todo esto. Y para evitarlo, nosotros vamos a utilizar una función que se llama concatenar. Nos ubicamos en la celda donde queremos el resultado. Nos vamos a texto y luego le decimos concatenar. Doble clic en concatenar y ahora estamos trabajando con lo que es el asistente de fórmula. En concatenar me dice qué texto vas a unir. Ah, yo quiero, mi texto 1 se llama Juan. Entonces selecciono la celda donde está Juan. Ahora, ¿quién es tu texto 2? Mi texto 2 es el apellido. ¿En qué celda se encuentra el apellido? ¿Alguien que me ayude? I7. I7. Entonces puedo digitar directamente I7. Y él me detecta, a ver, I7, no, es I6. I6. Perdón. Sí, no, descuide. Ahora, a la ventaja que aquí me da Excel es, mire, me está mostrando, en la celda H6 tenés a Juan. Y en la celda I6 tenés a García. ¿Esos dos valores querés unir? Sí, ok. Entonces, aceptar. Y me unió a Juan García. Pero yo lo quiero con espacio, no lo quiero así unido. Me voy nuevamente a la función. Y aquí lo que voy a hacer es borrar de texto 2 a García. ¿Qué haré entonces? Como yo quiero un espacio, me ubico aquí donde está texto 2 y simplemente voy a presionar mi tecla espaciadora una vez. Mire, ya se generó un espacio en blanco. Entonces, hoy me paso a la caja de texto 3 y voy a introducir el valor del apellido. ¿En qué celda se encuentra? En la I6. Vea, aquí Excel automáticamente me pone entre comillas el espacio en blanco. Aquí yo simplemente le dije, mire, lo borro y le digo Excel espacio en blanco. Lo presiono, doy clic fuera y él automáticamente le pone las comillas.
y ahora clic en aceptar. Y ya lo tengo unido. ¿Qué pasa si lo quiero hacer aquí directamente en la celda? ¿Quiero aplicar la función? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo podemos hacer. Entonces, así manualmente introduciendo la función, escribimos igual, concatenar, y me va mostrando aquí abajo los argumentos. ¿Quién es el texto 1? Sofía. Ya voy aquí en la otra fila de Sofía. Ahora, punto y coma. ¿Quién es el apellido? Bermúdez. ¿Qué me faltó? El espacio. El espacio. Entonces, me voy a modificar la fórmula y después del primer punto y coma, voy a abrir comillas. Y entre comillas, como ya lo abrí, ahora voy a generar el espacio. Así en blanco, presiono una vez la tecla espaciadora y luego cierro comillas. Entonces, entre comillas, ha quedado el espacio en blanco y ese viene a ser mi texto 2. Ahora, punto y coma, y en el texto 3 ya quedó Bermúdez. Entonces, presiono Enter. Y así lo podemos ir realizando de esta forma. Vale, ahora aquí quiero unir el texto de estas tres celdas. ¿Cómo puedo hacer? ¿Me pueden ayudar? Igual concatenar. Igual concatenar. Vaya, concatenar. Ahora, ¿quién sería el texto 1? La H6. La H6. Muy bien, punto y coma. Ahora, ¿qué le voy a indicar a Excel? Abrir comillas para el espacio. Ok, abrir comillas para el espacio, punto y coma. ¿Quién es mi texto 3? J6. No. I6. I6, exacto. ¿Y ahora? Comillas, espacio, cerramos comillas. Y punto y coma. Y mi texto 5. ¿Quién es mi texto 5 en este caso? Hoy sí, J6. Hoy sí, muy bien. Y cerramos el paréntesis. Y aquí ya quedaría Juan García Aparicio. Y de esta manera nosotros podemos aplicar relleno. Como aquí no hay más valores, están en blanco, entonces no nos aparecen ni siquiera los puntos y comas. Excel los omite y él detecta que hasta el segundo valor hay datos ingresados y nos deja así, Walter Díaz, Lizeth Lemo. No va a haber ningún problema. Igual, aquí tenemos mayúscula. Miren, todo lo que está aquí en letras mayúsculas casualmente, minúscula, perdón, todo este texto está en minúscula y yo lo quiero pasar a mayúscula, él me lo pone todo en mayúscula.
pasemos aquí en mayúscula el nombre de Pedro Martínez. ¿Cómo podemos hacer para indicarle a Excel que me lo ponga en mayúscula? Este nombre de Pedro Martínez, y lo quiero en esta celda. Igual mayúscula. Igual mayúscula. Y ahora, texto. ¿Quién es el texto? ¿Qué celda? La K20, si no me equivoco. Muy bien, K20. Entonces cerramos paréntesis y listo. Ya está Pedro Martínez en mayúscula sin necesidad de estarlo digitando. Igualmente minúscula. Y el texto. Aquí está en minúscula. Bueno, nos hemos pasado ya 5 minutitos. El lunes, si gustan, podemos terminar este tema. Bueno, podemos seguir practicándolo y agregarlo al tema que vamos a estar viendo ese día. Nos quedamos hasta aquí y, por favor, en este fin de semana sigan avanzando en la plataforma. No se les olvide realizar todos los tests. Si pueden realizarlo todo de un solo, perfecto. Y traten de ir practicando. Nos vemos el lunes primero, Dios. Que tengan una feliz noche. Cuídense. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.